El restaurante Botín, el más antiguo del mundo, vive en este rincón del viejo Madrid desde 1725. Como todo restaurante, se aplica a conseguir la máxima satisfacción y aplica el mayor esfuerzo por ello, la máxima satisfacción gastronómica de sus clientes. Sin embargo, Botín aspira a algo más, es muy ambicioso. Aspira a conseguir quedar grabado de una manera indeleble en el recuerdo de sus visitantes, de la gente que entra en sus viejos comedores. Hace 50 años, los destinos de La Tuna y de Botín se unieron. Y esta es la razón que nos une a todos los que rodeamos esta mesa. Sin esa unión hubiera sido imposible conseguir esa multitud de momentos mágicos que contribuyeron a que quedemos grabados en el recuerdo y en la colección de momentos de muchas personas. Siento un gran honor al haber formado parte de este colectivo del que somos una pequeña representación. Y tenemos integrantes de distintas generaciones que desde, como digo, hace 50 años han formado una parte íntima de nuestra historia. Hace 50 años, como dice Antonio, el grupo de Botín, el grupo de La Tuna, empezó a cantar y Arturo estaba allí entonces. Aunque está estupendamente conservado y parece un chaval, igual que todo el resto de los que están aquí, hace 50 años estaba vestido de tuno y cantando. ¿Cómo fueron los inicios, Arturo? ¿Cómo empezó esta historia? Mis inicios concretamente empezaron, creo que fue en el año 60, cuando se casaron Balduino y Fabiola. Recuerdo todavía la primera vez que vine a Botín y que al final nos repartimos 300 pesetas de las propinas generosas que en aquellos tiempos nos daban los comensales. Y a mí aquello me pareció vivir en una especie de gloria. 300 pesetas, no os lo podéis imaginar. Lo que era el bolsillo siempre pidiendo árnica, pero y no había manera de darle nada. Y con 300 pesetas comprabas Madrid. Cogías taxis, cenabas en Botín, sobre todo esto, claro. Porque la cena en Botín era obligada. Hasta tal punto que yo cuando terminé la carrera, empecé a trabajar, venía todos los sábados que me tocaba guardia. Me venía a Botín, le decía al practicante que me estaba conmigo, si viene alguien, dile que espere que vengo, me das un telefonazo. Y si llama a mi mujer, me das un telefonazo, pero con cuidado que no se entere. Y creo que esto es más o menos lo que tenía que decir. ¿Y cómo era el Madrid? Porque esto no ha cambiado. Esto sigue como prácticamente como estaba hace 50 años, pero ¿cómo era el Madrid de ahí fuera? Pues creo, el Madrid ahí fuera, hombre, sí ha cambiado, sí, evidentemente, porque las personas no son las mismas y las personas son las que marcan, en una palabra, los... Ahí enfrente había un bar con unos cordobeses, había uno de ellos, que no me acuerdo cómo se llamaba, el bar se llamaba Mocambo. Mocambo. Y el que llevaba aquello, que era un cordobés magnífico, contaba chistes, muy malos, pero era tan salado hablando que nos reíamos antes de que terminara el chiste. Y recuerdo una vez que nos iba a contar un chiste y empieza él, dice... Iba un amigo suyo a ver a un amigo que estaba medio muriéndose y medio... Me alegro verte bueno, hombre. Te podéis imaginar la carcajada que soltamos después de me alegro verte bueno. Bueno, esos son los personajes que entonces vivían por aquí y manejaban esto y vivíamos. Yo y ahora mismo vengo pocas veces porque ya estoy viejo y depauperado, pero bueno, todavía me defiendo. Según mi amigo dice que soy un chaval. Claro que y sí. Entonces cuando termine este evento le voy a invitar a lo que él quiera. ¿Qué ha supuesto en vuestras vidas el hecho de estar en Botín? El haber tocado aquí, el haber formado parte de esta familia. Tocar en Botín era como llegar a la Meca. Para los tunos era, aquí estaba lo más selecto de todas las tunas. Y tocar en Botín, por tanto, era un orgullo, un honor y un hasta un prestigio, ¿no? Y ahí nos juntábamos, por otra parte, como nos juntábamos de varias tunas, era un ayuntamiento, era una comunión que hacía tuna y comunidad. Era, pues además que el sitio era ideal, era fantástico. Había un montón de ambientes, además los comensales
Estaban encantados y cuando ya nos veían llegar, es que parecía que nos estaban esperando. En fin, era todo apropiado, era una simbiosis perfecta. Pero es que a eso contribuía permanentemente Antonio Padre. Antonio, sí, González, sin duda, padre de Antonio, era, digamos, pieza clave aquí para el restaurante y para todos nosotros. Es decir, aquí llegábamos, éramos unos chavales. Antonio siempre tenía para nosotros una sonrisa, una palabra de cariño. Era la persona que aglutinaba, porque incluso todo el personal de Botín, desde los metres hasta el último pinche de la cafetería, es que era toda amabilidad. O sea, uno se sentía aquí como en casa. Y hoy en día que han pasado ya pues 40 y tantos años, uno sigue viniendo aquí a cenar y se sigue dando abrazos con aquellos que entonces en aquel momento eran pinches a lo mejor de la cafetería, hoy ya son metres. Y se estableció no solo una amistad entre todos nosotros, procedente de diferentes tunas, de diferentes generaciones, sino hasta con la gente de la casa, ¿eh? Sí. Que no es frecuente, que no ha ocurrido en otros restaurantes, donde también hemos dado el panderetazo, como dice nuestro amigo Arturo. Sí. Hemos tocado en otros sitios de Madrid y de otras partes, pero es esa magia que se creaba en Botín, a la que contribuía Antonio Padre fundamentalmente, fundamental, no se ha dado en ningún otro sitio, creo yo. Otro aspecto importante es el grupo de gente que nos reuníamos. El grupo de gente que compartimos muchas noches aquí y al pasar los años, después de muchos años, nos seguimos viendo, seguimos manteniendo la amistad. Y eso es un tema maravilloso, que podamos conservarlo. Yo tengo dicho en algún acto que aunque pasé por la Facultad de Derecho y la de Periodismo, donde me licencié y gradué en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática, y perdón por la pedantería, la realidad es que tengo siempre afirmado que donde aprendí como persona muchas más cosas que en la propia universidad fue en esta casa en la que nos encontramos. Nos permitió en aquellos momentos, teniendo 20 años, viajar por el mundo. Teníamos siempre contratos que nos llevaban al Caribe, Estados Unidos, lugares donde aprendimos a convivir también entre nosotros. Y aquí, digamos, en esta casa, y con estos y otros compañeros que hoy no están con nosotros, la realidad es que algunos conceptos que para mí siguen siendo vigentes, los aprendí aquí. Y fue, pues, desde el concepto de la solidaridad, desde el sacrificio, desde la gratitud, en fin, desde la responsabilidad. Esto fue una escuela de comportamiento que en muchos casos a mí particularmente me enriqueció más que las aulas de la universidad. Yo es lo que iba a decir antes, que creo que ha sido una escuela de estilo dentro de la tuna y en la vida. Es decir, yo sinceramente creo que tengo un antes y un después de entrar aquí, ¿no? Te juntas con un nivel de gente que es otro nivel, en todos los sentidos, gente más despierta, gente muy educada. Yo creo que marcamos una... Por mí, lo despierto. Sí, lo despierto por ti. Que marcamos una forma de ser, que gracias a Dios nos ha venido bien durante toda la vida, cada uno lo hemos seguido manteniendo, pero yo creo que hemos aprendido un montón, hemos aprendido muchísimo aquí. Esto es, yo creo que ni la escuela diplomática, como dices tú, ¿no? O sea, hemos aprendido a tratar con todo tipo de gente importante, de las que venían aquí, de las que siguen viniendo, que todos sabemos, aquí no hay famoso o personaje que no pase por esta casa y que nosotros no hayamos coincidido con ellos y que tengamos la casa llena de fotos con ellos y estas cosas. Y bueno, pues la verdad es que el saber estar, yo creo que es lo que más nos llevamos de aquí, aparte de la amistad eterna que tenemos aquí todos, porque es que coincidimos todas las generaciones aquí y seguimos viéndonos, que es lo importante, ¿no? Era perfecto, como decía antes Pepe. Era alcanzar una meta, era llegar a la Meca. El grado máximo de la tuna se desarrollaba en Botín. Pero también te encontrabas en un medio en el cual había distintas generaciones. Éramos, yo por ejemplo, con el canadiense, de la misma escuela, de la misma quinta, sí, sí. Pero claro, te encontrabas con Jordi, te encontrabas con Ramón, con Antonio, generaciones. Claro, había llegado a la Meca, pero ojo, tu comportamiento, tu estilo, tu forma. Entonces tenías que ir fijando, tenías que ir adquiriendo. Y la verdad que al final era tremendo el ambiente que se iba creando. Y todo eso sin tener en cuenta los medios que tenemos hoy en día. Porque para estar más unidos, pues lógicamente hoy en día utilizamos el chat, en los medios informáticos, ¿no?
y hasta entonces, ¿cómo hemos sobrevivido? Para estar todos juntos, todas las generaciones, ¿dónde está fulanito, dónde está menganito? Cuando vino ese de Puerto Rico, el otro que es... Estamos perfectamente localizados, distintas generaciones, cada uno con su profesión, ya con su trabajo, y sin embargo hemos estado muy unidos y no teníamos esos medios. Hoy en día que los tenemos, pues todavía más, ¿no? Y con mayor facilidad. En nuestra época funcionaban las famosas cadenas. Tú sí. Llamas a ti, tú al siguiente, tú al siguiente. Y en algún sitio siempre se paraba, ¿no? El teléfono fijo. Sí, el teléfono fijo. El teléfono fijo, sí. Algunas veces de manivela. Bueno, eso en mis tiempos. En otros tiempos a lo mejor iban Miguel Strogoff. Y cuando alguno cometía el error de llamar a casa de alguien y preguntar por el mote, ¿te acuerdas? Alguien llamó una vez a casa de Porlos y se puso la madre y dijo... ¿Padre o hijo? Bueno, yo creo que lo habéis sumarizado todos muy bien, ¿no? Lo que ha sido esta gran casa para nosotros. Pero yo creo que hay un aspecto muy importante también para todos, y es que en el fondo hemos elegido una familia, ¿no? De alguna manera, todas las personas que hemos coincidido en un momento determinado en el grupo, pero incluso con los que venían de épocas anteriores o de épocas posteriores, hemos mantenido un vínculo que va más allá de lo que es la pura amistad, yo diría. Es decir, hay una comunión en la forma de pensar, en la forma de entender la vida, que viene de lo que habéis comentado, de las vivencias, de las experiencias, y luego también de que hemos tenido la oportunidad, yo creo todos, de conocer a personas irrepetibles, ¿no? Porque estábamos hablando antes de algunas experiencias, pues, por ejemplo, con gente que ya no está, como el abuelo, que evidentemente el que ha conocido al abuelo no se le puede olvidar nunca, ¿no? Entonces yo creo que todo esto crea un sustrato que te mantiene unido más allá de la relación diaria o cotidiana. Es decir, pasan a lo mejor 3 años, 4 años que no has visto a tus amigos por lo que sea, te juntas, hay 5 minutos de ajuste, para los 10 minutos ya estás como cuando tenías 20 años o 25 años, otra vez en la misma dinámica y en la misma forma de vivir, ¿no? Y todo esto ha sido posible gracias a Botín, ¿no? Lo que significaba, ¿no? Claro, es que además, como yo decía antes, un poco, este restaurante tiene una magia determinada, es decir, a la que creó tu padre, Antonio. Es que aquí los clientes eran amigos, pero no solo eran amigos de la casa, es que eran amigos nuestros también. Es decir, nosotros podemos hablar ahora mismo de infinidad de quién eran entonces clientes y que venían aquí a cenar. Y tu padre les homenajeaba bajo la cueva y nos juntábamos y nos daban aquí las tantas de la madrugada con clientes que eran amigos y que hoy en día todavía estamos en contacto con ellos, como por ejemplo nuestro amigo Emilio Loza en Argentina, que todos os acordáis de él, que no podía pasar por Madrid sin venir a comer o cenar a Botín. No, pero vamos, se traía él y toda la tripulación. El avión no se lo traía porque no cabía, pero vamos, y cosas por el estilo. Y tantos y tantos y tantos clientes de la casa con los que hemos hecho amistad e incluso mantenemos, ¿no? Yo particularmente, ahora que hablas de Emilio Loza, me acuerdo más de la gente que le acompañaba que de él. Bueno, hoy en día es su esposa. Bueno, pues... No, pero había más gente. Bueno, solo le felicito. Que nos va a escuchar seguramente. Oye, Emil decía antes una cosa, que el que más y el que menos de los que estamos aquí sentados en la mesa han tenido la oportunidad de compartir noches con gente famosa. Si hiciéramos un compendio entre todos los que estamos aquí, llenaríamos un libro, pero ¿con qué gente habéis coincidido? A mí me hizo mucha gracia Joe Cocker. ¿Quién? Joe Cocker. Yo creo que coincidimos con él 2 o 3 veces y no nos dejaba irnos. Y era una cosa que estábamos hasta las 2, las 3 de la mañana y cuando ya, pum, se caía sobre el plato, decía el manager, por favor, marchad, huid, que no vamos todos. Y otro muy gracioso, el boss, ¿no? Bruce Springsteen, que también le gustaba bastante vernos y escucharnos y... Pero yo siempre he dicho, no, yo no voy a ver a Bruce, él viene a verme a mí. Eso está bien dicho. Es verdad. En un alarde de inoportunidad estuve a punto de expulsarle de la casa, porque cuando iba a recibirle, estaba a punto de entrar, entonces se metió una persona con un sombrero calado hasta las cejas y unos vaqueros rotos. Yo pensé que era pues un entrometido que me iba a estropear la recepción del boss. Y cuando me dirigí a él para expulsarle, alguien me dijo, cuidado, que es él.
Pues a mí eso que decir de la gente famosa, hasta tal punto de que como salías en la revista del corazón y esas cosas, que salías vestido tú acompañando al personaje en cuestión, yo recuerdo una anécdota en Gijón, que pues a mí no me conocía nadie en Gijón, y de repente un día unas muchachas muy amables dices, te conozco, digo vaya, por fin, he encontrado a la princesa azul, me conoce, se ha fijado, porque era un desastre, claro. Y en ese momento me dice, mira, aquí. Y efectivamente, yo estaba en la revista, ahí en primera plana. Digo, hombre, por favor, amplíala, ponla en tu casa. Pero luego, una vez eso, nada, de nada, de nada. Eso me pasó a mí aquí con un anuncio. ¿Os acordáis que grabamos un anuncio para Visa? Sí. Que estuvimos toda la Plaza Mayor, toda una mañana, hasta las 7 de la mañana, venga arriba, a correr arriba, a la Plaza Mayor, para arriba, para abajo. Y no sabíamos nada. Al final resulta que el anuncio acababa con mi cara y Visa, no sé qué. Y lo pusieron en todo el mundo, menos en España, durante unos Juegos Olímpicos de invierno. Y empiezo a recibir de todo el mundo que yo conocía por ahí, en Canadá y tal. Oye, que te hemos visto en la tele, ¿qué tal? Porque salía cada dos por tres. Y ya el colmo fue cuando en un momento de parche aquí en la cena, se levanta una tía y me pide un autógrafo por ser el de la... Otra anécdota fue cuando acompañamos a Plácido Domingo. Que además era muy gracioso porque estaba con su familia. Y decía... Un programa de la BBC. Un programa de la BBC. Y me llamaron de mis tías de Estados Unidos, tal. Oye, ¿qué te hemos visto? Y decía Plácido Domingo, ahí va a cantar Placidín. Bajarle medio tono, el trozo del escenario. Y todos, ahí va. Uy, no, otro medio tono. Se creía que éramos músicos. A Toño le gustó mucho, se quedó impresionado con la visita de Caterina Zeta-Jones, ¿no? Muy impresionado. ¿Y quién no? Sí. Y algunos de los que están aquí, creo, ¿no? Es que además, sí, recuerdo que su simpatía. Y ella, después de que la Tuna cantara para ella, pues quiso en reciprocidad cantar para la Tuna y cantó el himno de Gales. Las ondas pasó la noche al pasar por las acacias en flor, los farolillos de gas al temblar iluminar nuestro amor. Plaza tranquila del barrio antaño, deja que guarda el jardín. Pasó tras paso, pasando por las calles de Madrid, casco rojo y redes, y el arco de cuchilleros, mirando tus ojos para decir que te quiero, y entre las rondas de Prado escuchar las cuatro fuentes cantar. Los reyes, jefes de Estado, todo, sí, es que... todas las personas con notoriedad que han visitado España han terminado en botín, más tarde o más temprano, ¿no? Sí, como decía al principio, ha habido muchas ocasiones en las que se ha formado espontáneamente una situación indescriptible de magia, de alegría, situaciones que, en las que ellos han inesperadamente participado. Y seguro que jamás las olvidarán, es lo que nos enorgullece, claro. Seguro que casi todo lo que estáis aquí, los que somos de la generación anterior, os acordáis de aquella famosa noche mágica, que lo pasamos bomba, que vino Felipe González. Esto tiene un antecedente, y es que un día yo hice una paella en casa de una periodista, y estaba él. Y entonces, que Jordi es de la Tuna, en fin, la cosa de siempre... cantamos y todo eso, y el otro día estuve en San Sebastián, estaba con Chiqui Venegas y era de nuestras mujeres, y llegó la Tuna allí, una cosa, pero en fin, dije, bueno, como en todas las cosas, pues hay buenos políticos, malos políticos, buenos tunos, malos tunos, pero yo te voy a enseñar los mejores tunos. Entonces les emplacé el día de mi santo. Esto era el año 81, él era líder de la oposición, faltaban los meses para ser presidente del gobierno, y vino aquí con una serie de personas de la política, periodistas, y bueno,
Y aquel día la verdad es que yo recuerdo siempre a tu padre Antonio, porque bueno, ya a las 2 de la madrugada y le decía Antonio, oye, que no, 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 no te preocupes, tú tranquilo. Y estaba carretero, camarero al frente de la cueva, y le dije, oye, carretero, dijo, mientras esté aquí don Felipe, nosotros estamos para lo que sea menester. La verdad es que aquel día coincidieron varias generaciones de tunos. Fue una casualidad y él pudo comprobar la enorme calidad musical e intelectual de algunos de los presentes y se fue fascinado. Y eso que había venido muy deprimido por una reunión que había tenido en favor del expresidente Suárez y que el que entonces ocupaba la presidencia del gobierno no le había atendido. Y luego, pues bueno, pues estuvo Emilio de la Cruz Aguilar, que hizo el discurso famoso Los Oblitas, que Felipe daba golpes en la mesa diciendo puta madre, y luego, pues en fin, todas las canciones de los diferentes grupos, estaba el Megan para descanse, estabais muchos, y la verdad es que fue una noche muy mágica, y él se fue con una imagen de la tuna y de Botín espléndidas, hasta el punto que muchas veces ha recordado cómo le gustaría volver, pero en fin, siempre decía cuando era presidente del gobierno, solo del aparataje de protección policial que tengo que salir, ya no salgo de casa, ¿no? Entonces, alguna vez lo hemos recordado y él siempre tiene una memoria en este aspecto muy positiva de lo que era la tuna, que se le fue el mal rollo que tenía, de lo que había vivido en San Sebastián y de lo que fue, sin duda, como decías tú, una noche muy mágica. Mágica, completamente. De esas ha habido muchas, ¿no? Sí. Yo, una de las últimas anécdotas, por últimas lo digo por mi generación, más que por, es respecto a lo que comentas tú, Antonio, de unir y de encontrar momentos mágicos, fue con Omar Sharif. Vino a cenar a la casa, estaba abajo en la cueva, y como a todo personaje relevante y tal, pues siempre cuando terminamos nuestras labores, pues ofrecemos una canción, por si quieren, una canción especial y demás. Y en la mesa de al lado estaba un compañero nuestro, de la tuna, que hacía el primer aniversario con la novia. Y pues lo que comentas tú, hicimos una canción especial para Omar Sharif. Ellos no le habían reconocido porque estaban medio girados en la mesa. Al final hicimos una canción, le pedimos, si no te importa, vamos a hacer una canción aquí al compañero y a especial y a su novia, que es su aniversario y tal. Al final terminamos las dos mesas juntas, cantando todos, y la verdad que una persona maravillosa, sencilla, excelente, ningún problema. Sí, ha venido en varias ocasiones y siempre ha dejado una gran impresión, es un hombre excepcional. Pero los mismos reyes se saltan el protocolo cada vez por tres. Yo me acuerdo varias veces aquí que entra, se cierra toda la planta de abajo, seguridad, vamos a ver el programa, no van ustedes a pasar de esta mesa, los van a dejar ahí, se acercarán solo si su majestad se lo dice, tal... Toda la porra. En cuanto llegamos, se levanta el tío. ¡Hombre, chavales! ¡Vengo tal para acá! Tal, no sé qué. ¡Guas! ¡Hala! ¡La chusma a todo el mundo! Con sí, el la coche. Verdad es los de es seguridad. Encantador. Es encantador. Sufren aquí. Recordando lo de seguridad, trajeron en una ocasión, una de las visitas, a los perritos. Y se pusieron de cochinillo. Inoperantes. Se fueron al horno directamente. Sí, sí. No quisieron saber nada. Es más, uno de los perritos fue asado. Los perritos de tonto no tenían nada. No. Con una patatita en la boca. Fue la parte más interesante del restaurante de cabeza. Hemos hablado de una noche muy especial. Pero recordando la película El día más largo, ¿cuál ha sido la noche más larga que recordáis? Yo creo que la de Felipe González. Yo creo que Felipe González puede ser una de las más largas, porque es que nos dieron aquí como las 5 o las 6 de la mañana. Cuando nos íbamos a otro sitio a tomar una última copa ya de resopón, estaba amaneciendo. Era de día. O sea, aquello duró, pues la cena empezaría a las 9 o 9 y media de la noche, y yo creo que nos daban a las 5 o las 6 de la mañana ininterrumpidamente cantando, contando chistes, Emilio de la Cruz haciendo el discurso de dos oblitas que es para morirse de risa, pero cada cual digamos contando su gracia y cantando, y bueno, es que además se nos pasó la noche como si nada, no es decir... Para mí, si me permitís, era como un oasis, porque yo estaba en la mili entonces y vine de permiso y salí esa noche, llegué a mi casa y salí esa noche y me pareció la combinación de encontrarme a mis amigos y un evento tan especial, me pareció fantástico, terminé de día. Pero fíjate una cosa,
Fíjate, perdona, Tonetti. Fíjate una cosa que hacía esta casa especial, como digo, siempre. ¿No os acordáis que cuando terminábamos de dar el panteletazo, como decía Arturo, estábamos deseando de que tu padre, de que Antonio, tuviera unos amigos... En la cueva. En la cueva, para quedarnos aquí hasta las 4 de la mañana con tu padre y con sus amigos, tocando y cantando? Sí. Sí, es que lo estábamos deseando. Bajamos, por favor, que haya alguien, que haya un conocido. Sí, sobre todo cuando la Tuna acompañaba a las damas que estaban solitarias en los dos comedores y las invitaban generosa y amablemente a participar de esa fiesta. Exactamente. Pero sin ningún otro. Pero eso era con la generación de tu padre, porque contigo, macho, anda que nos hemos corrido algunas. Porque eso de decir, ¿cuál es la noche más larga? Pues ya no la recuerdo, fueron tantas. Muchas. A él le bautizamos con el EMC, dejó de ser Antonio. Porque prácticamente cada noche decía, pasemos al carrillo, que estaremos más cómodos. Y entonces EMC ha dicho que pasemos al carrillo. Pues ya está, ala, todos al carrillo. Y pasar al carrillo era a las 5 de la mañana mínimo. Y era EMC. Mal acostumbrados, porque mi querido amigo Arturo es testigo de que en mi primera época de la Tuna, ¿verdad? Cuando yo era un imberbe pardillo y salía con vosotros mirándoos con admiración, salíamos a las 5 y a las 6 casi todos los días. Es que es muy buena hora. Y tu padre nos asombramos. Es la hora de desayunar. Esto no siempre era así. Es verdad que cuando Antonio padre tenía invitados o gente a la que quería corresponder, pues la noche era larga. Pero cuando no era así, había un gesto que recordaréis algunos, que era cuando hacía así, se pasaba la mano por el cabello y ya inmediatamente todos salíamos disparados. Es verdad, es cierto, sí. No, pero para mí la magia de muchas noches era Antonio en sí mismo. Yo un día le llegué a decir, ¿dónde está el límite de tu conocimiento? Siendo un hombre autodidacta absolutamente, hablaras de lo que hablaras, él llevaba la conversación a un límite en el cual tú llegabas al tope de lo que sabías y él pasaba. Y lo he comentado con alguna persona experta en algunos temas concretos en los cuales él podía opinar hasta donde te llegaba, como digo, el nivel de tu conocimiento, y después ya era un lujo escucharle, un lujo. Arturo, ¿recuerdas que durante la Guerra Fría aquí se reunían, es el único lugar del mundo en el que se reunían funcionarios soviéticos y norteamericanos? Ah, sí, es verdad. En una eufórica armonía. Armonía, sí. Sí, yo recuerdo una anécdota en la que un funcionario soviético le decía a un general norteamericano que sí, es cierto que en los Estados Unidos hay más coches por familia que en la Unión Soviética. Sí. Pero nosotros los superamos ampliamente en plaza de aparcamiento. Y eso pasaba en botín mientras el mundo estaba a punto de zurrarse. Pero, Antonio, has dicho que lo recuerdas porque tú estabas presente. Yo estaba presente a finales de los 60. Es que además en esa época... ¿Creéis que estamos hablando de la Guerra Civil? No, la Guerra Fría. También estuvo. Bueno, este grupo se ha caracterizado por tener una calidad musical indiscutible, pero también por pasárselo fenomenal. Yo creo que aquí los grupos que han estado tocando han hecho buena música y se han divertido mucho. Y ha habido momentos, seguro, de risa histérica. ¿Qué recordáis en ese sentido? Bueno, mira, la verdad es que a mí hay gente que me dice que cuando yo hablo de esa época me sale una sonrisa muy especial. Y lo hablo, evidentemente, desde la melancolía, pero se me debe notar mucho porque cuando me lo dicen, tengo que decir, oye, ¿no? Mis hijos, mi mujer, no sé qué, dice, sí, pero cuando tú hablas de aquella época es como si fuera la época más importante de tu vida. Entonces, acabo diciendo pues que mis hijos, mi mujer, pero que efectivamente esa es la mejor época. Yo tengo dos anécdotas muy divertidas. Una fue en la bodega, estaba Juanjo aquel día. Nos empezamos, es que fue muy gracioso, nos empezamos a reír por una broma que se dijo en el grupo, y la primera mesa la entendió y empezó a reírse. Se empezó a contagiar el salón, la segunda mesa se empezó a reír, la tercera mesa se empezó a reír, las mesas del fondo empezaron a reírse, había una risa colectiva del salón, todo el mundo reía, y ya uno del fondo, en un momento que paró un poco el nivel de risa, se levantó y dijo, oye, ¿de qué nos estamos riendo? Nos tenía que contar Antonio, porque la comida de esta casa, además de ser excelente, es terapéutica, de tal manera que había un ciudadano soviético que se curaba las gripes con jamón de botín, ¿no? Es cierto. Es cierto, cuando te estaba muy malito,
cuando la fiebre traspasó una cierta frontera, creo que era 38 y medio, lo único que le juraba era el jamón, pero bueno. Entonces su mujer me llamaba y yo llegué un día hasta llevárselo a su casa de vida por Moncloa, porque estaba realmente preocupada ella. Así nos llevamos nosotros de bien, que no nos poníamos malos nunca, saliendo por ahí abajo y cogiendo todas las virutas que quedaban por la noche. ¡Rasca! Que yo creo que nos hemos comido kilos de jamón así todos. En agradecimiento nos invitó a Moscú a un viaje. Es verdad, año 78, por ejemplo, diciembre. Era un personaje curioso. Nos salió caro con el jamón, pero bueno. Oye, ¿qué momento recordáis como difícil? Porque cuando estás tratando con gente, y Antonio tiene una práctica enorme por su trabajo en cómo tratar con gente especialmente difícil, ¿qué momento difícil recordáis y cómo lo manejasteis? A mí me sucedió una cosa muy curiosa. En la cueva estábamos tocando, los cinco compañeros, yo creo que salías tú, y había una chica muy guapa con su madre. Entonces, según avanzaba una canción, otra canción, la hija de esta señora empezó a llorar amargamente, y venga a llorar, y venga a llorar, y dijo, tampoco lo estamos haciendo tan mal. llorando, terminamos, salimos por la escalera, y vino la madre. Dice, discúlpeme, dice, es que, fíjate, si la situación era difícil, que mi hija se ha enamorado de usted. Sí, sí, complicadísima la situación. Y bueno, ¿qué la digo ya esta señorita? Bueno, situaciones tanto singulares, los miembros de la Tuna, los mismos que estamos aquí, cada uno en lo ideológico pues está en su propia posición, pero nunca en la Tuna la política ha tenido protagonismo, afortunadamente. Sin embargo, nos hemos encontrado aquí en situaciones, pues de pronto, que te hayan pedido. Yo recuerdo perfectamente, una vez nos pidieron el Cara al Sol y otra vez la Internacional. En ninguno de los dos casos, aunque probablemente sabíamos los dos cánticos, los iniciamos ni los culminamos, sino todo lo contrario, y con la mejor de las sonrisas pues lo cambiamos por clavelitos y nos quedamos tan panchos. Sí. Yo tengo una anécdota también con un cantante pop, no voy a decir el nombre, que entramos en el salón y entonces, en el momento que entramos, empezó a dar voces por la persona que estaba cedando. ¡Jo, vaya rollo! Pues esto sí que es un fastidio tal, no sé qué. Entonces, en ese momento, como si lo hubiésemos ensayado, estábamos cantando Islas Canarias y dijimos, ¡Vergel de belleza! Y nos callamos todos y quedó él dando voces. ¡Pues sí que! Y ya, claro, todo el mundo... ¡Oh! Entonces dije, bueno, lo sentimos mucho, parece que estamos molestando, nos vamos a marchar y si, bueno, pues pasa un rato y esta mesa se ha marchado ya, pues volveremos y si no, la gente empezó a aplaudir, no, por favor, que queríamos escucharle. Le dije, ¿no le importaría aguantar tres canciones? Yo le he soportado muchos ratos en la televisión y en la radio. No, pueden cantar. Cantamos las canciones y luego cuando terminamos de cantar, estábamos pasando la pandereta y sacó un dinero, le iba a echar y dije, no, nosotros no pedimos limosna, por favor, nosotros solamente pasamos a la gente que le gusta. Y se quedó con tres palmos de narices y la verdad es que, bueno, no se escuchó. Yo recuerdo otra anécdota, ¿te acuerdas, Henry, que era una famosilla, sí, casualmente los famosos siempre han sido correctos y educados con nosotros, y los famosillos... Pues digamos que han hecho el papel de famosillo, ¿no? Siempre ha sido menos educado. Y en este caso era pues una de cine español, ¿no? Total, que entramos a tocar, ¿de acuerdo? Y hace así. Y Arnie, que estaba detrás suya, hace... todo el mundo partido de la risa y la otra no se entera. ¿De acuerdo? Y a ti, Antonio, ¿qué te ha tocado? ¿Qué no te habrá tocado hacer a ti, hijo mío, en esta casa, con gente difícil, ¿no? De todo. Sí. Pero vamos, es que no me acuerdo. Se me borran los malos recuerdos. He oído tantos recuerdos buenos que, ¿verdad? Sí, es que esa es la técnica del paya, que dice que no se acuerda de nada porque como estaba siempre borracho. Arturo, cuéntanos lo de Ava Gardner. Uy, lo de Ava Gardner, pero eso fue en casa de Ava Gardner. ¿Qué has dicho lo de borracho? La conocíamos aquí porque bebía y estaba una mujer guapísima, era impresionante. Y un día en su casa, estábamos en su casa tocando, no me acuerdo dónde vivía, y salió a relucir Luis Miguel Dominguín, que a mí me caía fatal, porque por razones que no son del caso. Y entonces le dije a esta señora que a mí Luis Miguel Dominguín no me gustaba y me echó de casa.
¿Ah, sí? Porque dije no. Eso es lealtad. Así que, bueno, claro, pues eso fue una negativa que tengo en mi haber. De esa época que hablas, de Luis Miguel Dominguín y Ava Gander, es la famosa frase de una noche en la que pernoctó Luis Miguel Dominguín con ella, y de así a los primeros albores que tenía que ir a entrenar como torero, se levantó y empezó a vagando y a decir, ¿pero dónde va Luis Miguel? Y dijo, ¿dónde? A contarlo. Oye, a mí no me gustaría acabar sin dejar una pregunta en el aire para que me digáis vuestra opinión. Empezamos hace 50 años, han ido pasando generaciones. ¿Y de eso qué ha quedado? ¿Alguien ha hablado antes de creo que ha sido Tito, de qué es lo que ha quedado? ¿Qué queda entre nosotros? Pues mira, queda. Por ejemplo, en mi caso, queda un recuerdo imborrable de Antonio, de tu padre. Imborrable. Como primera medida. Y después, oye, un núcleo de amistad. Una cantidad de amigos que nos hemos conocido porque hemos coincidido aquí. Bien en el momento en que tocábamos, o bien porque luego, como decía Arturo, hemos seguido viniendo a cenar aquí, que era como cenar en el salón de nuestra casa, y hemos seguido conociendo a las generaciones nuevas, y así sucesivamente, de tal manera que hoy estamos aquí reunidos, desde Arturo Madrigal, que probablemente fuera segunda generación, ¿no? Primera. Hasta los la cola los de la primera, que hoy en día tú fuiste de la primera generación, ¿no? Cola de la primera. Ajá. Más importante. Hasta los que, mejor, la parte mejor, a los, hasta los que están hoy en activo. Y a las pruebas me remito, mantenemos una amistad preciosa, nos vemos, hacemos cosas conjuntas con las familias, hasta hemos creado un grupo para nuestro solaz. Publicidad, para a contraluz, ¿no? A sí. Contraluz, no quería hacer publicidad, pero... Puedes decir la marca. Yo es que creo que partimos todos de lo mismo, que a todos nos queda... Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Si a todo el mundo le gustaría haber nacido hijo de Carolina de Mónaco, dices, pasta, no haces nada, buena vida... Yo siempre que me han preguntado he dicho que si volviera a nacer, volvería a repetir exactamente la época que pasé de turno. Y no quiero nada más, o sea, volvería a hacerlo. Si me pide un deseo, digo, el resto tienes buenos, malos momentos, pero esa época íntegra, pediría volverla a vivir tal como la viví, y creo que eso dice todo. La época de Tuna para cualquiera de nosotros creo que nos ha marcado, y igual que decía yo de al principio, yo creo que nuestro currículum, pues es la línea, en el mío está puesta con negrita la época de Tuna, pero es que además Botín nos ha permitido, ha sido un punto de encuentro durante 7 días a la semana, o sea, a diferencia de mucha gente de nuestra generación, hemos tenido la gran oportunidad de poder convivir con gente de otras Tunas, con gente de otra generación, ha habido una renovación de elementos gracias precisamente a un punto de encuentro que ha sido Botín, 7 días a la semana, 365 días al año, o sea, eso sí que hay que agradecerlo, o sea, seguro que compañeros de nuestras Tunas que también han disfrutado de este tipo de ambiente y no han conocido lo que es Botín, pues no han tenido la suerte de, en muy poquito tiempo, vivir algo muy intenso. Y eso intenso pues ha generado pues esta comunicación que se ha suerte manteniendo, la continuidad, ¿no? Porque lo bueno nuestro es eso, que viniendo aquí ha sido el punto de reunión para poder seguir generación tras generación conociéndonos y seguir casi en activo, porque sigues en contacto con la Tuna. Casi todos en nuestras Tunas tenemos el resto de otras de Tunos que bien tuvieron su época y se olvidó. Nosotros seguimos viviendo esa época en otra forma, pero seguimos conectados todos a la Tuna y seguimos conectados todos a la casa, ¿no? Yo es que además, de internet, Botín, ¿no? Botín ha tenido la suerte, tengo que decirlo, de que tuvo un dirigente primero que fue Antonio Padre, y luego tuvo un dirigente segundo cuando murió Antonio Padre, que es Antonio Hijo, que es fiel hijo de su padre. Y es tan importante en Botín como... No, te estoy dando coba, ¿eh? Luego me invitas lo que quieres. hemos asado unos perritos. Efectivamente. Así que, enhorabuena, querido amigo. La luna es una mujer, y por eso el sol de España, y anda que bebe los vientos, por si la luna le engaña, y le engaña porque en cada noche se, cada vez que el sol se apaga, y
nadie.